En 1990, Carolco Pictures compró por 5 millones los derechos para hacer una película de Spider-Man que tendría un costo de 50 millones. Tras una conversación entre Stan Lee y James Cameron, que originalmente era para hacer una película de X-Men, ambos creativos comenzaron a hablar de Spider-Man y quedó claro que a Cameron le apasionaba más el amigable vecino arácnido que los mutantes. Carolco no perdió el tiempo y contrató a Cameron, quien en ese momento se encontraba trabajando en True Lies, para que escribiera, dirigiera y produjera el filme. En 1993, Variety anunció que Cameron había terminado el libreto, mismo que infamemente era el previamente escrito por Barry Cohen, Ted Newson y revisado por Joseph Goldman. Recuerden este nombre, en un minuto será relevante. Y al cual James Cameron solo le añadió su nombre en la primera página. Meses después, Cameron sometió un tratamiento de 47 páginas con su verdadera idea para la película. Los villanos serían versiones de Electro y Sandman que, fuera de sus poderes, no tienen nada que ver con sus contrapartes de los cómics. El clímax de la historia hubiese sido una batalla en el tope de las Torres Gemelas, en donde Spider-Man le revelaría su identidad a MJ. Pero el clímax de Peter es a mitad de película cuando este, vestido de Spider-Man, tiene sexo con MJ sobre el puente de Manhattan. Claramente Cameron quería hacer una versión más adulta del personaje, incluyendo a Peter espiando a MJ y metáforas sobre los cambios hormonales y fluidos blancos que salen del cuerpo de Peter como la tela de araña. Este tratamiento de Cameron mantuvo elementos del libreto de Hooper y Leslie Stevens, por ejemplo, la tela de araña orgánica y el villano intentando unir fuerzas con el héroe. Cabe destacar que dichos elementos fueron también utilizados por Sam Raimi en Spider-Man 2002. Entre los rumores del elenco se esperaba que Leonardo DiCaprio interpretara a Peter Parker / Spider-Man, y el villano sería Arnold Schwarzenegger interpretando al Doctor Octopus. Pero si bien para este último eso no se dio, varios años después se convertiría en el actor mejor pagado de Hollywood interpretando a otro villano de cómics. En abril del 1992, Carolco paró la producción de este proyecto debido a problemas financieros y legales. Entre estos se encuentra el contrato de James Cameron, ya que Carolco utilizó el mismo modelo de contrato hecho para Terminator 2. O sea, le hicieron un copy-paste. El cual tenía una cláusula que le daba los derechos a Cameron de decidir sobre los créditos en la película y publicidad. Por otro lado, este documento creó un conflicto con el contrato del productor y director Menahem Golan, quien era codueño de Canon y, más importante, un guionista que utilizaba el seudónimo de Joseph Goldman. Recuerden este nombre, en un minuto será relevante. En el contrato de Golan se le garantizaba crédito como productor, y como los artículos y business trade sobre el proyecto no hacían mención de Golan, este demandó. Entre una cosa y la otra, en 1996, Carolco y Marvel Comics se fueron a la bancarrota y MJN adquirió toda la filmoteca de Carolco, incluyendo los guiones. Sin embargo, en 1998, Marvel salió de la bancarrota y, tras la corte determinar que el contrato original que habían hecho con Golan ya había expirado, estos pudieron vender los derechos del personaje a Sony Pictures. MJM hizo una disputa sobre la legalidad de dicha venta, ya que pensaban que ellos eran quienes tenían los derechos de Spider-Man, pero esta disputa no tuvo frutos. Y finalmente, en el 2002, tras más de 20 años desde el primer intento, tuvimos la primera película de Spider-Man. Si te gustó este video, dale like, compártelo y comenta cuál versión es la más que te hubiese gustado ver, ya que puede ser que en el futuro le dedique un video a esa. Mientras tanto, este fue tu amigable amigo Spider-Mac y será hasta la próxima.